Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy me vengo así ataviado porque es el Día de los Artistas de Varieté. 5 de octubre, Día de los Artistas de Variedades. Los artistas de variedades son los que están básicamente dedicados al entretenimiento, a alegrar a la gente, presentadores, bailarines, magos, malabaristas, acróbatas, que trabajan en lo que se llaman espectáculos de variedades. Así como nosotros hicimos hace poco la revista El Virus No Tiene Coronas, donde todos los que estábamos ahí arriba del escenario éramos artistas de variedades. María Elena Walsh inmortalizó esta tarea con su maravillosa canción El Viejo Varieté, que dice: enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. Bueno, hablando de función, les cuento un poco de la cartelera local. Está de gira por la provincia Cacho Palma. Cacho Palma es un autor, director, dramaturgo, actor rosarino que ha sido presidente del Instituto Nacional del Teatro, muy comprometido con la política de los teatros independientes. Está haciendo su espectáculo que se llama 22 de agosto, que trata la historia de un actor que está en su sala el último día que cuenta con ella. La sala se está por cerrar y él está en su sala ensayando la última escena. Este 22 de agosto. Sucede que tiene que entregar la sala y en ese momento, en esa instancia tan crítica para los que tenemos una sala de teatro, cuando se tiene que cerrar, vive recuerdos, momentos y distintas circunstancias. Hoy jueves está en Charata, en el Teatro del Galpón. Mañana viernes en Las Breñas, en Casa de las Culturas. El domingo en Sáenz Peña, en el Teatro La Usina. Perdón, el sábado. Y el domingo en Resistencia, en Sala 88. Eso es lo que está pasando en el interior del Chaco. Acá en la ciudad de Resistencia, en La Máscara Teatro, el sábado, Romance de Samba presenta su gala Destino La Cumbre. Romance de Samba, que es una academia de danzas folclóricas y de tango de nuestra ciudad tradicional, va a participar del 61 Encuentro Nacional Infantil de Folclore y Prejuvenil. Y tienen que pagarse los pasajes, la estadía, la comida. Son 30 bailarines entre 8 y 17 años, acompañados por sus padres. Una delegación de 60 personas. Así que los invitamos a ir a La Máscara el sábado y que con su entrada colaboramos con este viaje. El domingo 18 a las 19:30 en La Máscara, el experimento, que es el taller de teatro de adultos que dirige Marta Wyss, que funciona ahí en La Máscara. En Galatea, un Centro Cultural Galatea de la Fundación Cultural Galatea, en Mendoza y Echeverría. El sábado está la muestra de danza de Silvia Mixowicz y el domingo la última función de esta temporada de Pericones, de Mauricio Cartún, en la que actúan Danicho Ramírez, Vilma Rexiegel, Daliana Zulay, Nora Arce, Daniela Camisasca, Matías Durán, Mayra Luquez y José Gagliardi. El director, Javier Luquez Toledo. Esta es la última función del año. Es una, la obra, ya les he contado otras veces, trata, es un barco frigorífico que es como una metáfora de Argentina, donde los distintos personajes que van ahí representan a distintas tipologías de argentinos. Y de manera muy divertida y graciosa habla de las políticas, las alianzas, las traiciones entre los distintos sectores sociales. En Corrientes, el viernes podemos ver Terapia en el Teatro de la Ciudad, una obra de Martín Giner, un autor tucumano muy prolífico. Es una comedia maravillosa. Estos chicos hace 6 años que la tienen en cartel, es divertidísima, súper recomendable. El domingo en Sala Mariño, El Acompañamiento, que es un clásico de la dramaturgia nacional de Carlo Gorostiza, que tiene la supervisión de la puesta en escena de un gran maestro correntino que es Ángel Quintela. Y el domingo en el Teatro El Flotante podrán ver en Corrientes Sobredosis de stand-up. Stand-up, saben que son monólogos de humor muy autorreferenciales que hablan de circunstancias que le pasan a los propios protagonistas y cuentan sus desventuras y aventuras. Son monólogos bien autorreferenciales. Otra cosa. Un artista local, Aníbal Friedrich, ha recibido un reconocimiento nacional como Hacedor Cultural Nacional. En el marco del encuentro Oíd Mortales 2023 en La Falda, Córdoba, la semana pasada. Es un reconocimiento a profesionales de las palabras y gestores culturales que durante su vida se han dedicado a nutrir, formar, organizar y sostener actividades artísticas y culturales. Aníbal Friedrich fue fundador
del grupo EFA de teatro, de la Fábrica Cultural de Puerto Tirol, y es el promotor y gestor de la diplomatura y postítulo de narración oral. Por estas acciones de su vida es que ha recibido este reconocimiento. En el marco de los reconocimientos también, la ATACH, la Asociación de Trabajadores Teatrales, Coreógrafos y Actores del Chaco, este domingo realiza su última gala en el Domo del Centenario. Entre las 17 y las 20 se va a celebrar el Día Nacional de la Danza, que es el 10, pero bueno, el 8 la ATACH hace esta gala. Esta gala es un homenaje a los hombres de la danza chaqueña y a maestras por su trayectoria. Ustedes saben que la danza es una actividad básicamente dominada por mujeres y los varones son los menos. Este año se lo va a homenajear a Ariel Sánchez, Walter Cocheret, Sebastián Duarte, Alejandro Bufa, Ariel Sosa, Facundo Cano, Julián Naesens, Ariel Paredes y Lautaro Canela. Y a las maestras Andrea Tamer y Sofía Pardo. Bueno, esto es más o menos toda la actividad que va a haber el fin de semana. Como siempre, Resistencia, muchísimas actividades de artes escénicas que se pueden disfrutar y que se pueden ir a ver. Antes de despedirme, quiero decirle feliz cumpleaños a la Escuela Municipal de Danza Huellas Argentinas, una tradicional academia de folclore de nuestra ciudad y de tango que cumple 57 años y los celebra el sábado 7 a las 19 horas con una gala en el Domo del Centenario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los teatros este fin de semana y a disfrutar. Gracias.